están? Hola. Gracias a los que se quedaron después de... Esta es la versión rasca de Matías Mutnik. Lo siento, esto es lo que hay. Un par de amigos míos me dijeron afuera, esto es como que te pongan a jugar un partido de tenis después de Federer. Es un poco la sensación, así que gracias, gracias a los que no me conocen. Hoy día vamos a hablar de un tema que, de hecho, esto es casi una sopa de mi propia medicina, porque tengo que motivar a personas como ustedes que quieren escucharme después de nuevo de escuchar a Matías Mutnik. Entonces, de verdad, ¿qué le importa? Y el problema que tienen generalmente los emprendedores es que ese maravilloso invento, esa maravillosa empresa, el propósito, de dónde nació la historia maravillosa, a nadie le importa. Porque esa historia generalmente se trata de nosotros. Y a la gente no le importa a nosotros, le importamos nosotros mismos solamente. Por lo tanto, si no soy capaz de conectar eso que estoy diciendo a mi empresa con la vida de las personas, es solamente información que se diluye en el cerebro y no pasa absolutamente nada. Por lo tanto, lo que vamos a tratar de ver hoy día, voy a ver si alcanzo cuando me digan tiempo, pero esto está de alguna forma estructurado en dos partes, pero vamos a hablar bastante rato de lo que es un insight o un consumer insight. ¿Alguien ha escuchado algún insight? Excelente, porque seguramente si soy capaz de hacerlo van a aprender algo. Si yo les dijera que esto es más o menos lo que hago, o muchas gracias a mi presentador, esto es lo que me ha tocado hacer, y empieza el grupo de Queen, seguramente esta charla se terminaría, y si yo me voy, no pasaría absolutamente nada, no se acordarían de nada. Entonces imagínense que yo, esto es lo que les estoy diciendo, básicamente extremadamente aburrido. Entonces imagínense que lo que estoy buscando es que ustedes no hagan esto, esa cosa que yo les estoy diciendo, no la pongan en el archivo de las cosas que no me interesan absolutamente nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué soy yo? Mi nombre es Matías Wolf, hago karate hace 25 años, pero así todo, soy fanático de Bruce Lee, y todo el tiempo que puedo negociar, además, hago crossfit, lo que se pueda, entre medio, además, soy fanático de la música, y estas son las empresas en las cuales me ha tocado trabajar y colaborar de alguna forma. Hoy día, si es que esto se ve, soy gerente general de Pedro Juan y Diego, que es la agencia de publicidad, más no la sanguchería. Me pasa todos los días, soy mentor en Endeavor y hago clases en la Católica. Entonces, tal vez si ahora me voy, hay algo interesante que tal vez, o algo mínimo que podrían decir, porque algún par se rió con la foto mía puesta sobre Bruce Lee y por lo tanto ya les saqué algo. Y en el momento que les saco algo, lamentablemente, los ablandé. Y como los ablandé, seguramente la información que les voy a dar ahora les va a llegar mejor. Si se van a reír más o menos, mientras más se diviertan, seguramente más van a aprender. Y seguramente más me voy a conectar yo, y seguramente si soy inteligente, no lo hago, así que no se preocupen, les puedo terminar vendiendo una consultoría en comunicación. De eso se trata. Ahora, no les voy a vender porque no es lo que hago, así que no se preocupen. Por lo tanto, de esto se trata, hacer que me importe. ¿Qué significa eso si lo llamamos en términos técnicos, y aquí me pongo un poco más técnico? Es que nosotros tenemos que cambiar el estado inércico o inértico de un estado A a un estado B. Si lo pensamos en producto, lo pensamos en servicio, lo pensamos en políticos, lo que nosotros estamos esperando es que yo deje de hacer lo que hago siempre para cambiar mi comportamiento, que ya estoy cómodo, que no gasto energía en términos de procesar información, y lo hago. Por lo tanto, ¿por qué voy a cambiar de marca de jeans si ya me funcionan? ¿Por qué voy a cambiar de marca de cerveza si ya la conozco? Porque algo tiene que suceder para que yo esté dispuesto a procesar información nueva. Y tienen que entender que procesar información nueva es gasto de energía, y nuestro cerebro está diseñado para maximizar el gasto de energía, y por lo tanto va a resumir de forma prácticamente injusta, y vamos a ver después cuán injusta puede ser. Entonces, no me voy a poner muy técnico, pero hay básicamente tres cosas que tienen que saber para poder movilizar a una persona. Existe la motivación, que puede ser baja o alta. O existe la habilidad, que es un precio bajo, es un llamado telefónico, es un email, es una reunión. A veces los estímulos nos sirven, a veces los estímulos no nos sirven. Pero lo único importante que tienen que entender es que un estímulo siempre, siempre, siempre tiene que ser emocional. No racional, emocional. Nosotros somos personas que solamente nos interesa tener sensaciones y que se conecten con nosotros. Somos gente egoísta, lamentablemente. Por lo tanto, lo que tenemos que buscar es esto. Todos seguramente, dado que estamos en el mundo del emprendimiento, han escuchado la analogía del elevator speech, ¿cierto? Bueno, llevémoslo a algo mucho más complejo. Imagínense ustedes, salieron del colegio, hace 20 años que no se encuentran con su amigo, ni siquiera tienen que ser el mejor amigo, no habían hablado nunca, están en un bar, déjenme ver si me resulta el audio.
así de desagradable. Son las 3 de la mañana, se llevan 3 copetes encima, su amigo también, se encuentran en el bar porque cada uno fue a pedir el cuarto copete. Este es el ruido, está lleno de gente, mujeres, hombres, todo, y de repente, Juan Carlos, ¿cómo estáis? Bien, pues bueno, ¿y tú hace 20 años en qué estáis? Mira, tengo un emprendimiento, una empresa que es capaz de integrar sistemas interconectados con inteligencia. Se fue toda la cresta. ¿Sí o no? Porque no me interesa. Me interesa qué hay para mí en esto. Entonces, este ejercicio me toca hacerlo mucho en la universidad con gente bastante inteligente. Y hubo uno que le resultó muy bien el ejercicio. Hicimos este ejercicio. Empezó a explicarme el sistema interconectado que hace no sé cuánto. Y cuando yo ya me estaba yendo y me estaba yendo a la siguiente persona, me dice, espérame. ¿Tú sabes Redbank? Sí, nosotros estamos detrás de eso. Ajá. Ahora me interesa porque yo uso Redbank. Tengo algún tipo de curiosidad tecnológica, por lo tanto, dado que lo conectó conmigo, la siguiente pregunta, ¿cuál es? ¿Y cómo lo hací? Ahora me interesa tu maldito sistema interconectado. Antes no me interesa. Entonces, lo que siempre tienen que entender es que esa pregunta que les hacen no es realmente la pregunta que tienen que responder, sino que primero tienen que ser capaces de motivar emocionalmente a alguien. Motivación, gráfico, motivación. El estímulo debe ser emocional. Y vamos a hablar una de las formas más importantes que tiene que ver con contar historias. Saber contar una historia hace que hoy día, seguramente una parte importante de nosotros, nos comportemos en el día a día y nos censuremos en el día a día por una historia que nos contaron. Sorry, no soy muy políticamente correcto, pero les quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos de ustedes han visto, vieron a Jesús? Nadie, ¿cierto? ¿Cuántos de ustedes, que son de la otra parte, vieron a Moisés con las tablas de la ley bajando? ¿No? ¿Nadie? Exacto. Es una historia que nos contaron, que le contaron a nuestros abuelos y le contaron a nuestros abuelos a nuestro abuelo. Nadie lo vio. Yo sé que hay fe, no estoy yendo en contra de nada, pero una maravillosa historia que nos contaron y que es capaz de modificar nuestro comportamiento todos los días, en cada momento. Tenemos instintos, todo lo que dice eso va contra nuestros instintos y nosotros estamos dispuestos a hacerlo por una maravillosa historia que tiene, está llena de significado. Entonces, ¿por qué pregunto qué es una marca? Para no meterme, una marca básicamente es un producto más una historia. Pues seguramente muchos de ustedes tienen un producto maravilloso o una idea maravillosa que podría llegar a ser un producto, pero no tienen una historia para contar. Y ojo, la historia no se trata de cómo a ustedes se les ocurrió y cuán fue y que partieron el garage. Eso es una parte secundaria. Eso se trata de ustedes. Y a mí como consumidor no me importan ustedes, me importo yo mismo. Siempre piensen eso y lo vamos a ver. Por lo tanto, vamos hoy día a hablar de insight y vamos a entender qué es un insight y vamos a hacer un pequeño ejercicio rápidamente. El siguiente caso, para mostrarles rápidamente. A ver, ¿cuánto dura un entrenador en un equipo grande? ¿Un año? ¿Dos, como mucho? Y cuando empieza a no haber resultado, se cambia de entrenador. Cuando no se juega bonito, se cambia de entrenador. Cuando no hay proyecto, se cambia de entrenador. Cuando el otro equipo ya sabe lo que juegas, se cambia de entrenador. Ciclos. Son ciclos. Y ahora mismo nuestro ciclo no da para más. Ni hay proyecto, ni se juega bonito, ni hay resultado. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Libero, la revista que a través de... Entonces, espera, un segundo. Ahí. Se fijan, es una revista que vende información de fútbol y más allá de fútbol. Y lo que está haciendo es que no está hablando de la revista, sino que está hablando de los potenciales consumidores. Y lo está tratando a sus consumidores de cabezas de pelota, a sus propios consumidores. Pero como es humor, se puede. Lo está tratando de cabezas de pelota y por lo tanto, esto tiene que ver con los hombres cabezas de pelota cuando se explican con fútbol, lo entienden, porque los hombres, y en general, explicamos muchas cosas con la analogía del fútbol. O sea, es que yo no puedo, no podemos tener a alguien que meta los goles en contra. Listo. Estamos todos los días en eso. Por lo tanto, esto, fíjense, no tiene que ver con el producto, sino que tiene que ver con el consumidor, con el target o con el mercado objetivo. Y por lo tanto, después de esa historia, puede salir una segunda historia. Creo que esta. A los hombres hay cosas que todavía nos cuesta entender. Por suerte, existe el fútbol. Libero Spray. La tecnología que revolucionó los campos de fútbol. Hoy, al alcance de todos.
Una innovación que llega para mantenernos a raya. Para decirnos, quieto ahí, para que no nos pasemos ni un pelo. Un milagro de la ciencia para explicarnos esas cositas que todavía no terminamos de entender. Porque cuando se respeta la distancia reglamentaria, se juega mejor. Líbero, la revista que a través del fútbol te cuenta sobre cultura, estilo, nostalgia y muchos temas más. Entonces, de nuevo, fíjense, lo que está buscando, de qué se trata la revista en la última parte, pero lo que hace es que una historia, cuando tiene ese nivel de profundidad y entiende bien ese consumidor, puede haber una segunda parte de la historia que es tan buena, que es el spray. O sea, tiene que ver con la misma, exactamente la misma lógica, pero lo que hace es que pone un tema en conversación, porque no es menor. Fíjense que todos los temas tienen que ver con, y lo vamos a hablar después, de una gran tensión que hoy día está pegando muy fuerte a nivel mundial, que es el problema del machismo. Por lo tanto, fíjense quiénes son los tontos y quiénes son los inteligentes. Por lo tanto, también hay una declaración interesante de cómo hay hombres cabezas de pelota, que hay que explicarles cosas y no solamente el cliché al revés de la mujer. Por lo tanto, lo que estamos buscando es cómo llamamos a una persona de un estado A a un estado B. De nuevo, cómo la hago que vote, que haga clic, que compre, que escuche. Todo eso es una acción que requiere procesamiento de información del cerebro. Por lo tanto, nos fuimos. ¿Qué es un insight? Un insight debe ser algo que la gente, que las personas no sabían que sabían de sí mismo. Por ejemplo, cuando vemos este comercial y lo que generan ustedes esa reacción emocional, eso es un insight. Descubrió algo que vemos nosotros. Y lo estamos, pero nadie lo había dicho. El momento que lo digo, todos decimos, obvio, ahí está. Por tanto, ¿cómo descubrir un insight? Métanse a Google, no nos vamos a meter acá, pero vamos a ver varios ejercicios. Pero hay muchas formas de hacerlo, hay muchos ejercicios. Pero esto es lo que hace el insight, es que es capaz de conectar tu producto con la persona que te va a comprar. De eso se trata esto. Si esa persona no conecta, tiene 25.000 otras oportunidades mejores que las nuestras, que más encima ya las tiene, que no nos conocía, por lo tanto, no tengo ninguna razón para cambiarme. Entonces, tengo que dar una razón para cambiarle, o tengo que hacer que le importe. Surge luego una indagación, etcétera, etcétera, etcétera. Esto es lo mismo. ¿Se han fijado? Fíjense, ¿por qué un insight no solamente es un concepto comunicacional? Todos seguramente hemos usado audífonos que los ponemos en la mochila. Hagan el siguiente ejercicio. Ordénenlos, los ponen en la mochila, cierran la mochila, abren la mochila, los sacan y están enredados siempre. ¿Sí o no? Siempre. Entonces, fíjense una marca como Beats o cualquier marca de audífonos, cuando no solamente, porque lo que uno pensaría es que Beats debería estar gastando millones de dólares en desarrollar el mejor audio posible. Pero cuando Beats entiende que la experiencia de consumo es mucho más larga, que es una experiencia completa, y que cada vez que saco los malditos audífonos están enrollados, lo que seguramente tengo que hacer es innovación respecto del cable. Y hago cables que sean planos para que, por ejemplo, se anuden menos. Y después los forro con tela para que se anuden aún menos. Entonces lo que estoy haciendo es que no estoy mejorando el audio, estoy mejorando la experiencia. Se trata de la persona en un todo y no de un consumidor. Cuando yo veo solamente un consumidor de audio, no pienso en el cable. Cuando veo una persona que es fanática de la música, entiendo que va a buscar la música en todos lados y por lo tanto tengo que pensar en cómo lo sigo con la música de la forma más fácil posible. Fíjense este ejemplo. Greatness. It's just something we made up. Somehow we've come to believe that greatness is a gift reserved for a chosen few. For prodigies. For superstars. And the rest of us can only stand by watching. You can forget that. Greatness is not some rare DNA strand. It's not some precious thing. Greatness is no more unique to us than breathing. We're all capable of it. All of us. Cuando hay un insight, es incuestionable. Cuando vemos algo y conecta, lo sabemos inmediatamente. Es como el amor, ¿no? Cuando está uno lo sabe, qué cliché. Pero es así.
y vamos a ver después qué es importante. Acuérdense de que es incuestionable. Vamos a hacer un placer culpable y necesito un poco de honestidad. ¿Quién, obviamente, quién le ha pasado caminando a pies descalzo, dedo chico contra un mueble, ¿no? ¿Quién? Se sufre, ¿no? Díganme si no hay nada mejor que ver a alguien que le pasa eso. Son todos unos desgraciados, pero es verdad. O sea, cuando yo entiendo eso, eso es un insight. Todos lo sabemos, nadie lo había dicho. Esto inmediatamente me levanta la oportunidad de que de aquí puedo decir que esto en verdad es un boicot de los muebles en conjunto de los traumatólogos del mundo para poder cobrar más por la radiografía y por los sistemas médicos. O sea, fíjense, hay una historia que es inverosímil, pero que está fundada en algo que nosotros sentimos, que tiene que ver con esto que nos pasó. A todos nos pasó, todos nos reímos, y de hecho, esa risa con culpa es la mejor. O esto, que esto es muy simple. La vida no es como las películas, y por lo tanto es una cadena de cine. En vez de decir, tengo las mejores películas, estoy diciendo, la vida no es como los cines, nadie se ve como DiCaprio, nadie es como él, nadie es como ella tampoco. Por lo tanto, esa es la realidad. O incluso Domino's Pizza, cuando quiere vender su pizza con sriracha, que es picante, lo que está diciendo es que te va a encantar y le vas a odiar a la vez, como una relación sadomasoquista. Entonces, fíjense, no se trata del producto, aquí no hay una pizza. Aquí está el logo, está claramente identificable. Se trata de las personas, se trata de provocar eso, porque si provoco eso, cuando necesiten el producto, no en ese momento justo, cuando necesiten el producto, va a saltar en su cabeza. Tienen que pensar que nuestras cabezas son casilleros donde están categorías, bebidas, comida, etcétera, y dentro de cada categoría hay subcategorías y subcategorías. Lo que nosotros estamos buscando cuando lanzamos un producto o innovación es ocupar un espacio en ese casillero de ese consumidor, cosa que en el momento que aparezca esa necesidad o problema diga, aquí tengo estas tres soluciones. Si estoy en esas tres soluciones, tengo posibilidades de que me elijan. Si no estoy en esas tres soluciones, se acabó. Por lo tanto, ¿cómo hago que él me considere? Y para que me considere, tengo que haber hecho una relación con él. Y esto es muy importante, y lo hablamos, siempre opera en la vida de las personas, nunca se trata del producto. Cuando hablen de sus productos, no hablen de sus productos, hablen de qué soluciones están haciendo para las personas, cómo viven esas personas mejor con sus productos. ¿Cuántos de ustedes han visto alguna versión de Batman? Todos hemos visto alguna vez, ¿cierto? Nunca seguramente hemos visto a Alfred cambiando el papel confort en el baño a Batman, o ¡Alfred del agua! O la toalla, o alguna cosa así. Nunca lo hemos visto, porque a nadie le importa, porque la película se trata de Batman. La película se trata de sus clientes siempre porque sus clientes se quieren ver a ellos mismos, no a nosotros como empresas. Se quieren ver a ellos, por lo tanto, mostrémosle a ellos mismos. Siempre. Por favor, piénselo, porque esta es la mayor trampa del mundo del emprendimiento, es la trampa del producto. Cuando estén haciendo su producto, estén pero calientes, pero como estufa, diciendo el producto, digan, ok, ¿y a quién le interesa esto y cuántas otras posibilidades mejores hay? Sean crudos en el análisis. Fíjense esto. Fíjense cómo hoy día nosotros en Chile vendemos pensiones y cómo en otros países venden pensiones. Perdón. Son tres seguidos. La edad te alcanza antes de lo que pensabas, eso dice. ¿Cuántos de nosotros llegamos al auto y bajamos el volumen? Oye, que está fuerte la música. Fíjense, en vez de decir que soy la número uno en rentabilidad asegurada durante el 2000, a nadie le importa, porque todos son número uno en algo, el número uno cuando la rentabilidad la vamos por el lado, la vamos por el cinco. Todos tienen algo interesante que decir, que al final es
parte de lo mismo, porque todos seguramente son relativamente buenos o relativamente malos, después de cuánto nos gusten los fondos de pensión. Pero aquí lo que están hablando de nuevo se trata de las personas, de lo cual les diré que casi el 100% se activó de alguna forma en alguno. Siempre doy el mismo comentario, pero fíjense el último caso. ¿Conocen el concepto de fricción? Obviamente, ¿no? Puede ser una de las marcas que mejor entendió esto hace muchos, muchos años. Dove lo que hizo fue casi una vuelta o un disparo en el pie para ese momento. Dove es una marca que partió primero por decir vendiendo jabón con crema. Ese fue, era la, metiéndose en un mundo que era muy complejo, que sigue siendo, que es el mundo de la moda y de la belleza. Y el problema que estaba viendo es que el mundo de la belleza estaba empujando, sobre todo a las mujeres, a hacer cosas que no son. Porque nadie puede pesar, no todo el mundo puede pesar 60 kilos, ser magnífica, no comer, no se puede, por lo tanto la presión que estaba haciendo es que le estaba matando la autoestima a las mujeres. O sea, ellos se están metiendo en una industria que está matando la autoestima a las mujeres, por lo tanto, lo que dijeron es, vayamos a buscar y vayamos a subir la autoestima hablando de la belleza real. Y desde la belleza real empiezan a buscar historias, como esta, que seguramente todos dijimos que es simpático, y lo que hizo es que emocionalmente nos jugó una trampa. Nos hizo subir, qué lindo, qué alegre, qué alegre. Cuando estábamos arriba nos dijo ¡pum! Cuando dejamos de pensar que éramos lindos y por lo tanto nos puso toda nuestra vergüenza en nuestra frente. Todo eso que ahora nos avergonzamos es porque nos comimos muchas cosas que la misma publicidad y las películas hacen. Por lo tanto, Dove no vende jabón, vende una causa, vende un valor. Un valor que tiene que ver con una tensión, que tiene que ver con el machismo y el cómo nosotros cosificamos a las mujeres. Por lo tanto, no solamente está vendiendo jabón, sino que se está haciendo cargo de una fricción social. Eso es lo que tenemos que buscar. No vamos a ver esta, pero este ejercicio es otra marca que también se hace cargo y que hace un ejercicio muy simple. Pone a dos niños o a tres niños, se lo voy a poner mientras tanto, a trabajar. If I was Prime Minister, I would make it illegal. Lo hacen trabajar y después les pagan poquita plata. Ajá. Why does he get $5? That's just the way it is. $7. It should be flat out illegal. Like, I'm not joking. I'm not being unreasonable. Women and men should have the same money. They should have 50-50. 60-60 if you want to do 120. It should just be how hard you work. If you do the same work, you should get paid the same money. What we're trying to tell you is that it's not fair that boys get paid more than girls. Maybe if the men noticed they were being paid more than the women, they should speak up about it. When I am older, I'm going to make a change. If I don't forget. I have no words, it's so wrong. So fíjense, la misma mega tensión tiene distintas formas de mirarse o también tiene distintos síntomas. El problema del machismo tiene síntomas distintos y, sorry, me voy a poner frío, son oportunidades para las empresas también cuando son capaces de solucionar eso por medio de la venta de algo, porque están haciendo una doble función. Por eso a la gente le interesa y por eso está de moda,
porque ya no es una moda, que las empresas empiecen a tener un comportamiento mucho mejor, porque las personas, les exigimos a las empresas que ese poder que tienen lo pongan también a disposición de las personas. Y cuando me refiero a poder es la capacidad que tiene de personas. Esto, por ejemplo, no voy a hacer venta, pero lo que hace 3M es poner su poder a favor de las personas. Esto es presupuesto, esto es plata, esto es mucho trabajo, esto es mucha colaboración con muchas personas para hacer que todos nosotros gratuitamente estemos acá aprendiendo. Evidentemente todos sabemos que hay un interés, pero la forma como lo hace es tan buena que el interés se lo validamos, porque justo porque está haciendo un buen trabajo y por lo tanto está bien que lo haga así. Por lo tanto, cuando me toque la posibilidad y tenga que elegir, lo más probable es que elija productos 3M. Funciona, lamentablemente funciona. Siempre se va a hacer una moción para los que son más ingenieros, lo lamento mucho, todos tomamos decisiones emocionales, el 100% de las veces. Y las emociones tienen que ver con esto. Cuando yo soy capaz de hacer sentir a alguien, no se va a olvidar nunca más. Y este tal vez puede ser el mejor caso que existe, pero nuestro queridísimo Diego Armando Maradona es tal vez la persona que más cagadas consecutivas en el tiempo se ha pegado. Hoy día creo que ya tiene unos 6 hijos que han aparecido, si no me equivoco. Y en Argentina todavía existe la iglesia maradonista. No estoy iglesiando. La iglesia maradonista, obviamente gente que ama Maradona, se casan por la iglesia maradonista. Estamos hablando de ese nivel. Entonces, de nuevo, Diego Armando Maradona es solamente un caso. Volvamos a la religión. Otra maravillosa y magnífica historia que hace que nos comportemos de la forma que la historia quiere que nos comportemos. Para los que no sabían, acá hay un listado de emociones que, pero se las presento. Lo que les quiero decir es que no siempre tenemos que ir a la felicidad, a la simpatía. Si vamos a hacer un video de nuestra empresa, no siempre tiene que estar el charguito con la música simpática. Generen tensión. Vean el problema. Magnifiquen el problema de forma real, pero vendan el tamaño del problema, no la solución, porque el problema tiene que ver con las personas, la solución tiene que ver con su empresa y es la trampa del producto. O sea, déjenme hacerles un pequeño ejercicio. Vamos a descubrir el insight, ¿ok? Miren, fíjense esta obra de arte. Yo lo recomiendo porque es extraordinario e innovador y lo firma el doctor Carlos Aveleira. ¿Dónde está el insight? Exacto, fíjense en sus caras, no hay. El insight es incuestionable. Cuando hay un insight, ustedes lo van a saber inmediatamente y se van a dar cuenta. Cuando ven algo así, este es el mejor ejemplo de lo malo que uno puede hacer. Y lo vemos todos los días. Es una historia que no le interesa a nadie, que está centrado en un argumento antiguo que si tiene pata blanca, el tipo debería ser de verdad, debería ser inteligente, y es el argumento por autoridad. No siempre funciona. Hay marcas que lo siguen haciendo y le funciona bien, pero en términos de construcción de emociones, bastante poco. Vamos al siguiente caso. Fíjense esto. Un joven brioso en un lugar, seguramente un Sanhattan, algo así, y dice que otros hablen de diseño, nosotros lo llamamos estilo. Y acá tenemos el precio con el segundo precio, evidentemente muy importante la caja de cambio en un aviso como este. Y después tenemos acá seguramente todos los concesionarios, cómo no va a poner los concesionarios en exactamente el mismo aviso, y después tenemos incluso cosas más. O sea, lo primero que uno ve acá, más allá de que eso que les pasó a ustedes exactamente, no hay ningún insight acá. Pero esta es la trampa, esto lo vemos mucho más. Acá hay un diseño mejor que el otro, más correcto. Vemos a alguien que se supone que representa el target. Yo no sé cuántos de ustedes se paran en Sanhattan con una chaqueta diciendo, puta, que soy bacán, weón. Estamos apurados, tenemos cosas que hacer, nadie está así. Y además, no sé si el que fue, se fijó un poco más en este... Aquí cuando dicen que otros hablan de diseño, nosotros lo llamamos estilos. Estilo es una tremenda disculpa para decir que no nos alcanzó el nivel. Yo estoy diciendo, es como que la tengo chica, pero tengo buena técnica. Es una excusa, es una excusa. Ahora, viene una trampa. Fíjense esto. Termina el día y yo sigo avanzando. Acá tenemos un joven también, maravilloso. Esto mismo que les pasó de nuevo. Esto es mucho mejor, porque ese diseñador es mucho mejor que el otro. Se ve mucho mejor, está mejor hecho, pero de nuevo, no sé ustedes, pero yo termino el día, raja. Me quiero a mi casa, no quiero ir avanzando. ¿Cuántos de ustedes son DJ? Listo. Flaco, cuando eres DJ, ¿tuviste alguna mina así? Esperándote. Jamás, pues. Entonces el problema es, nada contra ti, nada contra ti. Te la merecí. Pero de nuevo, esto no es nada. Esto lo que hace es una trampa de decir, esto es marketing de oficina.
voy, compro un estudio, digo que a los jóvenes les gusta la música, no hay que comprar nada para eso. Obviamente les gusta la vida social, les gusta la noche, hago un aviso que diga eso y pongo el auto que se vea rico en la noche, estoy. Pero no conecta. Entonces fíjense ahora esto. Hay insight, ¿no? Eso es lo que pasa cuando hay un insight. Por ser capaz de conectar con algo que no estaba ahí. Está jugando en una trampa, se está metiendo por el lado. Está hablando de la concepción que hay de un auto rico, lleva minas. Bueno, perfecto, este ya 5 veces más. Eso es lo que está jugando. Y nos reímos, nos genera una emoción. Eso es lo que busca un insight. Es hablar de la persona y no del producto. Esto es hablar del producto, pero que parece persona. Esto es hablar de la persona sin que parezca el producto. Y esto ya es un nivel un poco más complejo. Les voy a decir lo que dice arriba. Acá dice algo así como estofado de ojos de una bestia, que es una delicatese que se come, una delicatese tribal que se come servida en las bodas de Namibia, en la selva de Namibia. Y dice, la aventura tiene un rating de 9 a 10. Y aquí está Land Rover. Entonces, ¿qué me está diciendo? Aquí no está el auto. Lo que me está diciendo es que este auto no es para el que va a la ciudad y anda una 4x4. Es para el que está buscando la aventura que nadie más pudiera buscar. Y fíjense que la aventura no solamente es algo que me llama la atención, sino que para poder llegar a ese lugar, que son los bosques de Namibia, no puedo llegar en cualquier lugar, en cualquier forma. Por lo tanto, lo puedo hacer seguramente en un Land Rover. Y esa misma historia la puedo mostrar, dado que hace hambre, con un maravilloso anticucho de arañas o un rico caldo de murciélago. Entonces, se conecta a ese que es aventurero, dice, este es el insight. Cuando seguramente vamos de viaje, no queremos ir donde van los turistas, ¿cierto? Queremos ir donde van los locales. Somos turistas en ese momento, pero queremos ir donde van los locales porque ahí nos conectamos de verdad. Ese es el juego que hay acá. De ese tipo de personas están hablando. No de edad, no de sexo, sino que de un tipo de personas que piensa de una forma distinta. ¿Vieron? Sí, sabía que iba a pasar. Falta poco. Por lo tanto, la ventaja competitiva, nuestro producto, lo rápido de nuestra página, nuestros buscadores, etcétera, 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 no es muy relevante si no tenemos una relación con nuestros consumidores. Porque hay muchas otras marcas y mientras nosotros desarrollamos, hay alguien en alguna parte del mundo que es más joven que nosotros, que descubrió una derivada de alguna tecnología y que seguramente en un año más nos va a pasar. Entonces, si no tenemos la relación con las personas, no podemos vender el siguiente producto. Cuando yo soy un Nestlé, me fui a lo más grande, o soy un 3M, puedo vender prácticamente lo que quiera. Es mucho más fácil, porque hay confianza en una marca y por lo tanto lo que va debajo debería ser bueno. Entonces tengo una cantidad de inercia positiva que es muy importante. Por lo tanto, cuando hay conexión emocional, estoy generando valor. Entonces cuando estoy vendiendo que mi marca o mi comida para vender gatos no solamente habla de alimentación, sino que lo convierte en una verdadera presa, no está diciendo solamente que lo alimenta, sino que es capaz de hacer cosas impresionantes. Entonces se conecta emocionalmente. Los que lo vieron, algunos se rieron, seguramente tienen gato, está bueno para los que tienen gato. Vamos a tratar. Esto es pura música, así que, perdón. Les juro que termino rápido.
¿Vieron cuánto lúpulo tenía la cerveza, no? ¿A quién le importa? Ese es el punto. ¿A quién le importa cuánto lúpulo tenía la cerveza? Tiene que ver con un homenaje a los soldados en Inglaterra. Punto. Si yo caigo en eso, la siguiente cerveza seguramente va a ser Guinness. Entonces, y fíjense cómo cierra. Hecha de más. No solamente... No es producto. No está hablando del producto porque Guinness tiene bastantes tipos de productos distintos bajo la marca Guinness. Está construyendo una relación con las personas. Eso es lo que tenemos que hacer. Por lo tanto, esto no sirve, esto no tiene tensión. Alguien que está bien, que tiene la mansa mina, que es DJ, que tiene el auto, que tiene todo, no necesita un auto como este. Pero alguien que le falta, y ese alguien que le falta, se trata de mí, me puedo de alguna forma relacionar con él. ¿Por qué? Por esto, o por las historias que vimos antes, entonces tengo la posibilidad de generar ese estímulo emocional para hacer que su habilidad mejore, su posibilidad de poder comprar el producto mejore, y su motivación también. Un insight no es lo mismo que un tagline, no es un slogan, no es algo que ustedes comunican abiertamente, es algo que está dentro de la filosofía de su producto. Y con esto termino con lo siguiente. Déjenme partir, esto no vamos a alcanzar. Imagínense que ustedes están con su enamorada, enamorado, perro, muñeca, extraterrestre, lo que ustedes quieran, no venimos a juzgar a nadie, esto es diversidad. Por lo tanto, están en ese lugar y él o ella les dice: te quiero porque en verdad es como igual a los demás y eso me encanta de ti. Yo veo a los demás, te veo a ti y veo lo mismo y eso me pone cachonda. O que te digan: en verdad me vuelve loca tu pasividad. Eso cuando te digo: mira, amor, ¿preferí ir al teatro o al cine? Me da lo mismo, me encanta que no tengáis decisión, que siempre hagamos lo que yo digo, yo tenga que sentir como un niño, me encanta, mi amor. Seguramente no nos han dicho eso, o me encanta porque eres como neutro, yo te veo así como grisecito, y tenéis como la misma pinta que todos, me fascina eso. Mira, eso es como cuando te pregunto qué opinas y tú decís, no sé, como tú quieras, mi amor, eso es lo que más me calienta, lejos, eso de verdad me vuelve loca. Seguramente lo que va a pasar es que si alguien les dice que mi vida es tan plana contigo, yo como que te abrazo, mira como ceñito, es rico. Seguramente no nos va a suceder porque no nos quieren porque somos iguales a los demás, nos quieren porque seguramente somos diferentes a los demás. Entonces, una de las trampas, y con esto casi termino, es que no busquen ser el mejor, porque no van a, seguramente por un tiempo, si estamos en esta carpa, no vamos a ser los mejores, pero sí podemos ser los más diferentes, y de los más diferentes, eventualmente podríamos llegar a ser mejores. Pero no busquen ser los mejores porque ser mejores es solamente un resultado. El ser diferente es una búsqueda, un camino. Pero tienen que buscarlo porque si no buscan ese camino, van a ser planitos. Por lo tanto, imagínense ustedes van caminando y ven dos lugares. Entonces hay muchos, Don Pepe, etcétera, pero hay pocos Dalai Lomo. ¿Sí o no? Y aquí no hay millones de dólares puestos. Pero así como hay pocos Dalai Lomo, y con esto casi termino, hay solamente una lavandería Clean is Good. Muchas gracias.